tenemos a José Aníbal Hernández Pérez, ¿verdad? Y a dos menores de edad, José N y José N, de 17 años, conocido como el Pájaro y otros lo conocen como el Pelón. Y a ellos les atribuye el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de armas de fuego. Personal del 911, en horas de la mañana, lo detuvo en la ruta 304 que lleva de la Unión a El Salvador, a la altura del cementerio general, decomisándoles tres armas de fuego, una Makarov y dos revólver 38. Ellos están siendo investigados para ver su responsabilidad en robos cometidos últimamente en estas rutas, pues, a pasajeros. Supuestamente a inicio del día martes hubo un hecho también que donde se le robó teléfonos, computadoras, dinero a pasajeros de esa unidad, ¿verdad? También alrededor de Mediatek han sucedido bastantes hechos, pues, y ya se está contactando a las víctimas para ver si se animan a poner la denuncia y procesarlos por robo. Hasta ahorita.